you. <music> Bienvenidos y bienvenidas a todas. Buen día para todos los que están del otro lado viéndonos en este e-commerce day. Me presento, soy Manu García, Head Global de Live Shopping para Vitex, y hoy te traigo un contenido súper exclusivo. Cinco estrategias para implementar Live Shopping con éxito. Mira, estrategia número uno, cómo hacer la mejor convocatoria para tu Live Shopping event. Estrategia número dos, comprender la diferencia entre Live Streaming y Live Shopping. Estrategia número tres, Definir qué objetivos quiero lograr para determinar si tuve éxito en mi live shopping. Estrategia número cuatro, entender el proceso de decisión de compra, inspiracional y educacional. Estrategia número cinco, apostar en lo social y en lo conversacional. Pero primero, vamos a empezar por la definición. Muchas de las marcas, de las tiendas que se acercan a esta tendencia nos preguntan de qué se trata esta innovación. Nosotros siempre partimos de algo que es súper conocido como es el live streaming. Conocemos redes sociales en formato de video como YouTube, como Facebook, como Instagram, como TikTok. Y a esa misma actividad de transmitir en vivo, de generar engagement, de vincularnos con nuestras audiencias, vamos a agregarle la posibilidad de comprar, de comprar productos, de comprar servicios, de ver detalles que quizás en un catálogo no podemos ver, de hablar con un representante de ventas en tiempo real y todas esas dinámicas que componen live shopping nos van a ayudar a formalizar y a perfeccionar el proceso de decisión de compra. Un poquito de historia primero. Esta tendencia, como todas las tendencias últimamente del e-commerce y del marketing digital, proviene de China. En China quizás las cosas que suceden hoy llegan a nuestra región dentro de cuatro o cinco años. Y fíjense que hace tan solo cinco y un poquito más, casi seis años, nace esta tecnología la forma de vincularse directamente con los potenciales compradores. Y hoy, recorriendo todo el, el, el trayecto de los marketplaces conocidos como Alibaba, de redes sociales, hoy que están en el tope de uso como TikTok, una de cada cuatro compras en el e-commerce en el país oriental se hacen a través de esta tecnología. ¿Qué podemos esperar para nuestra región? Si esperamos este gráfico de crecimiento que tienen ahí a la derecha de la presentación, ya casi estamos en volúmenes muy parecidos eh, recorriendo 2022 y apuntando a 2023. ¿Cómo llegamos a esos volúmenes si todas las, las, las cuentas, todas las, todos ustedes que están del otro lado en sus e-commerce ya han integrado los stocks, han integrado los inventarios, se han eh, desarrollado nuevos gateways de pago, payment eh, electrónicos y que muchas de las marcas que están viendo este contenido ya tienen entregas en el mismo día. Sin embargo, las tasas de crecimiento y las tasas sobre todo de conversión permanecen entre 1 y 2%. Entonces, desde Vitex nos propusimos cómo solucionar este problema y cómo convertirnos realmente en un motor de crecimiento, haciendo un mix de estas tres tendencias. Por un lado, el social commerce, por el otro lado, el e-commerce conversacional y por el otro lado, el e-commerce compartible. Así que vamos directamente a las cinco estrategias para que implementes con éxito Live Shopping. Uno. Bueno, aquí tenemos en función de la experiencia que ya tenemos con la plataforma de Vitex, hoy contamos con más de 170 cuentas activas en 14 países, lo que hicimos fue ir documentando, van a haber un montón de casos de éxito ahora en la presentación, pero fuimos documentando todo ese aprendizaje para poder compartir con ustedes y con todo el mercado estas estrategias que van a ayudarlos a implementar sobre todo con mucho éxito, la tecnología de Live Shopping. Así que vamos directamente a la primera. Esta primera, quizás eh, los, la, la, las personas que trabajan hoy en marketing digital o cualquier e-commerce manager que nos está viendo, es un punto muy, muy recurrente. Mira, acércate a la pantalla. Lo que me pasa es lo siguiente. Terminamos de instalar el componente de Live Shopping y yo veo las caras de ustedes, los, los, los que trabajan en marketing digital, con miedo a que en el live no venga nadie. Ahora te voy a dar la clave de convocatoria para asegurarte de maximizar los viewers. Entonces, lo que vamos a determinar primero es cómo vas a comunicar y después el mejor timing. Y también te vamos a dejar un mini golden nugget con aquellos medios que son súper eficientes para convocar. Entonces, primero, ¿cómo convocamos un evento de live shopping? ¿sí? Cuando muchas veces me preguntan, Manu, ¿cuál es la mejor estrategia para maximizar viewers? Siempre contesto con una pregunta, ¿dónde está tu comunidad? ¿En qué lugar digitalmente pasan su tiempo? ¿Lo hacen en redes sociales? ¿Tenés un buen open rate en tu mailing? ¿Hacen clics en los banners de tu sitio? Perfecto, entonces analizando esa data vas a entender perfecto cómo podés comunicar y qué tipo de assets vas a tener que producir para poder convocar a la mayor cantidad de gente a este tipo de eventos. La marca como embajadora. Muchas veces, y en un ratito vamos a ver algunas cifras de, de mix de medios, y sobre todo cuando usamos a nuestra marca, a un influencer o una campaña de paid media. Pero pensá un poco en los valores que tiene tu marca. Hoy ya tenés un mensaje lanzado a todo el mercado y tenés un tono. Entonces, confía en eso, confía en la comunidad que fuiste creando, en, en lo que se llama Own Media, el Own Traffic. ¿Por qué? Porque ese público, esa comunidad, esa audiencia está esperando tu innovación. Entonces ahí vas a encontrar alguien que esté súper eh, receptivo a este tipo de invitaciones. En un ratito vamos a ver si influencer sí, influencer no y cuándo aplican para el mejor caso. Y después, cuándo lo vas a hacer. ¿Sí? Ya te conté el cómo, ahora cuándo lo vas a hacer. Es muy fuerte invitar antes y, sobre todo en Latinoamérica, Live Shopping es algo nuevo, es una tecnología incipiente. Entonces está buenísimo que inicies con qué es Live Shopping cómo funciona y por qué tu marca lo va a utilizar como estrategia comercial. En el Durante, lo que siempre propongo es que interactúes con tus redes sociales. Instagram Live tiene por diseño algunos, eh, algunas estructuras para que no puedas realizar el mismo contenido si viene de una plataforma que es externa. Pero lo que puedes hacer es potenciar ese Durante Vivo mostrando el detrás de escena. Ese design the scenes para tus comunidades es súper valioso, porque tenés un punto de vista que ellos no están viendo. Y podés utilizar ese mismo canal para retroalimentar en el durante el vivo, durante la transmisión, el flujo de visitantes a tu sitio. Y finalmente el después es súper poderoso. Hiciste tu live event, tenés un montón de contenido, un montón de cosas que pasaron en vivo y tenés ese video recording. Entonces podés editarlo, podés cortarlo y podés utilizarlo en tu próxima campaña de awareness. Con, por ejemplo, un título como los tres mejores momentos del live event que hice con Manu, o los cinco highlights del de lanzamiento en vivo de determinado producto. Bien, vamos a ver un poquito de cifras. Te decía, tu marca como embajadora es súper eficiente y podés esperar hasta un 60% del tráfico ese día de tu live event directamente proviniendo de tu invitación. Acordate, tu mailing, tus redes sociales, tu bar en el sitio son súper importantes. Influencer, de un top influencer, esto quiere decir entre 500 mil, un millón de followers, podemos esperar el 20% de concurrencia. Y acá te dejo este golden nugget súper actualizado. Para ese tipo de figuras, tenés que pensar en un plan de inversión de 10 centavos por clic, ¿ok? Y después harás tu propio funnel a partir del clic, cuánta gente llegó, pero está buenísimo que conozcas. Ese, este dato. 10 centavos de dólar por cada clic en un posteo, en una historia de un influencer top. Y el restante 20% va a venir de tu campaña de paid media, ¿sí? Tus adwords, los banners que compres en otro sitio, todo el loan media que vayas creando y que postees tanto en tu sitio como en otro, puede llegar a traerte hasta 20%. Este, aquí les voy a ir, a, a, a medida que vamos sirviendo las estrategias, también vamos a ver casos reales, ¿sí? Y este es un caso que a mí, me encanta y que por ahí muchos lo han visto repetido, pero realmente me gusta mostrarlo porque en particular esta marca Mac Factor lo que hizo fue encontrar una ocasión de uso. ¿sí? No es que solo promocionó sus productos, sino que en particular esta figura lo que hizo fue eh, hacer un tutorial de cómo maquillarte para tu próxima reunión de Zoom. Entonces, por ejemplo, yo no lo sabía, pero la pantalla brilla de un lado, brilla del otro, y ella mostraba cómo con los productos de Mac Factor, Podemos lucir de la mejor manera posible en nuestra próxima reunión virtual. Bueno, vamos a la estrategia número dos. Entender la diferencia entre live stream y live shopping. ¿sí? Yo iniciaba contándoles que muchas marcas me dicen, Manu, nosotros ya hacemos live shopping. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿cuál es tu estrategia? ¿No? Y ellos me dicen, Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, tal día de la semana y a tal hora, un evento en YouTube. Y desde ese evento. Hacemos unboxing, hacemos lanzamientos de productos, contratamos influencers e invitamos a todas las personas que están en ese evento a pasarse a nuestro sitio para comprar. Fíjense, del lado izquierdo de, del slide hay un mini funnel que yo creé en función también de las tasas de migración que podemos obtener de las redes sociales. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, YouTube o Facebook Live, podemos esperar hasta 10%. Es súper difícil salir de una red social. Y llegar al sitio. ¿sí? Entonces, imagínate que eh, tenemos mil viewers en YouTube, solo pasan 100 y esos 100 tenés que aplicarles tu tasa de conversión, que como dijimos, en, lo mejor, en el mejor de los casos varía entre 1,5 y 2%. Entonces, hiciste un evento para convocar mil personas y terminaste vendiendo 2.5 órdenes en el mejor de los escenarios. El retorno de esa inversión, si tu foco está puesto en revenue es muy difícil de lograr. Si es un tema de awareness, está perfecto. ¿sí? Vas a tratar de maximizar los viewers y en un ratito vamos a ver los KPIs para eso. Pero también tenés tecnologías que te pueden ayudar muchísimo a mejorar el retorno en la inversión. Y ahí es donde entra muy fuerte el live shopping. ¿Por qué? Porque la solución de Vitex va embebida en, en tu sitio de e-commerce. Y con eso lográs dos cosas. La primera es interceptas tráfico orgánico. Y la segunda es que a ese tráfico le extendes el tiempo de sesión promedio. Y como todos ustedes saben, si extiendo el tiempo de sesión, está estrictamente correlacionado con las probabilidades de realizar una venta. Por eso, la segunda estrategia tiene que ver con eso. Hace tu live event desde tu home, interceptá tráfico orgánico y además, con tu campaña de media, como vimos recién, vas a retroalimentar y a maximizar seguramente los viewers. Este es un, es un evento que se hizo también en Colombia con la marca Architect a través del portal de éxito, en donde, eh, en el marco de Colombia Moda, el desfile, lo que hizo esta marca fue mostrar en el sitio de éxito, si ¿sí? yo les decía maximizar tráfico, éxito.com es un sitio de retail súper visitado y con franjas horarias muy marcadas. Entonces, utilizó ese sitio, mostró su contenido directamente desde un desfile y. Con el Product Highlight, que es uno de los features más potentes que tiene la herramienta de Live Shopping, envió esos productos directamente a la pantalla para que todas las personas que estaban mirando este desfile pudieran comprar la ropa que tenía la modelo en el mismo momento en que estaba caminando por la pasarela. Bien, vamos a la estrategia número 3. Manu, ¿cómo sé si mi Live Shopping fue exitoso o no? Mi respuesta primero es, ¿qué tipo de objetivos son los que te planteas? con este tipo de tecnologías. Y hay muy distintos objetivos. Va a haber objetivos de los que llamamos los quality metrics, aqu aquellos más cualitativos, y objetivos bien cuantitativos. Entonces, aquí te dejo la tercera estrategia en donde vamos a tener distintos objetivos en función de lo que estemos buscando. ¿sí? Por un lado, cantidad de viewers, que parecería ser como el objetivo principal. Pero fíjate esto, tenemos algunas cuentas que son eh, muy tier one, ¿no? muy tickets promedios muy altos, por ejemplo, una cadena de una marca de botellas de whisky que tienen un valor promedio más o menos de mil dólares y esa cuenta lo que hace es no tratar de maximizar los viewers, pero hacer una segmentación súper específica para lograr llegar llevar a este live event aquellos viewers que realmente pueden pagar ese ticket y pueden realmente convertir entonces muchas veces cantidad no es lo mismo que calidad o segmentación de los viewers. ¿sí? Ahí te dejo la primera tarea que puedes realizar. Hey, queremos awareness, queremos maximizar ese primer paso del funnel o lo que queremos es dar con nuestro target, segmentar a nuestra audiencia y brindarle este contenido a las personas más potencialmente que pueden llegar a hacer una compra. El segundo tiene que ver con el tiempo de sesión. Recién lo nombraba. El tiempo de sesión está estrictamente correlacionado. Esto es lo mismo que cuando nosotros estamos en una tienda que nos agrada o que nos gusta su producto y pasamos más tiempo en esa tienda física, nuestras probabilidades de realizar una compra aumentan. Y lo mismo pasa en el plano digital. Por eso muchos de los que están del otro lado y que trabajan constantemente con estrategias digitales, miden este KPI y con Live Shopping podés esperar hasta un incremento de cinco veces ese tiempo de sesión promedio. Por eso es tan importante que tu estrategia de video la realices con, con buena frecuencia, sobre todo para ir midiendo este tipo de KPIs. Típicas métricas de performance, vas a medir el ticket promedio de un día regular y el ticket promedio de Live Shopping. Lo que viene sucediendo es que al dar contenido, al interceptar el tráfico orgánico, al mostrar detalles de producto, al dar recomendaciones, el ticket promedio de Live Shopping es superior al ticket promedio habitual. También, eh, continuando con las, con las métricas... Eh, de, de cuantitativas, tenemos el revenue, tenemos el CMB generado, y obviamente mucho tiene que ver con eh, al, aquellos objetivos secundarios como eh, la cantidad de likes, la cantidad de comentarios y todas las evaluaciones que puedas hacer con este tipo de métricas, con este tipo de datos y con este tipo de dashboards. Bien. Aquí también les dejo, esta es una de, de, de mis marcas preferidas de Chile, es una marca que trabaja mucho todo lo que es el fitness y que lo que utiliza son eh, vendedores para mostrar detalles específicos, como ven en la espalda de, de esta influencer que participó en el, en el live event, que son cosas que quizás no las podemos ver bien o no, o, o no nos ayudan a tomar el proceso de decisión de compra. En este caso el live sirvió para eso y fíjense las métricas, en 45 minutos casi 200% de incremento en órdenes, 2X en, en, en todo lo que tiene que ver con revenue, súper buena performance para esta marca utilizando este tipo de tecnologías. Bien, este, esta estrategia, que es la número 4, es una de las que más me gusta. ¿Por qué? Porque es donde yo les propongo a ustedes del otro lado hacer un mini workshop, un mini ejercicio con sus equipos de marketing, con sus equipos comerciales. Y tiene que ver con que el proceso de decisión de compra de tu producto o servicio se define como inspiracional o como educacional. Así que vamos dentro de esta estrategia. Bien, aquí van a ver un gráfico y este gráfico proviene de una tabla que ustedes pueden crear con estas dos variables. Por un lado, lo inspiracional y por el otro lado, lo educacional. El ejercicio que yo les propongo es que creen un rango de valores del 1 al 5 y entre todo el equipo de marketing, todo el equipo comercial, todo el equipo de retail de tu compañía, de tu producto, hagan la puntuación de cuán inspiracional es el proceso de decisión de compra de tu producto o cuán educacional es. ¿Cuánto necesito conocer yo del producto? ¿Cuánto necesito saber cómo se configura? ¿Saber cómo se utiliza? Ese tipo de, de, de argumentos necesarios para realizar la compra, desde el punto de vista del consumidor, es lo que vamos a llamar educacional. Y lo inspiracional tiene que ver con que utilizamos tal modelo, realizamos tal campaña que muestra, sobre todo, cómo se usa y quién lo usa, sobre todo. Entonces, si estás más de ese lado, si, si, si el scoring te da más de inspiracional, ¿sí? O sea, quiere decir que vas a estar más cerca de este eje, Ahí, eh, típicos productos son el make-up, son el fashion, es el apparel, eh, son las joyas, por ejemplo. Esa, si estás más cerca, bueno, ahí la primer pista que te va a dar este, este gráfico que creamos es que en tus eventos de live events, de, de live shopping, eh, es súper, súper eh, recomendable que utilices un influencer o un líder de opinión, justamente que inspire a tus compradores, a tus compradoras, a comprar ese producto porque esa figura lo está utilizando. Del otro lado del gráfico, ¿sí? en el eje educacional, tenemos productos que tienen que ver con verticales como electrónica, productos de cocina, grandes artefactos del hogar, herramientas, por ejemplo, yo soy fana de los live events de herramientas, y en donde se muestran las ocasiones de uso, se muestra el armado, se muestra el configurado. En ese caso, lo central es que utilices un experto en producto un embajador de tu marca, que no necesariamente tiene que ser influencer, puede ser un buen vendedor, eh, alguien que realmente eh, le guste hacer este tipo de transmisiones, pero que por sobre todas las cosas conozca bien de tu producto. Así que la cuarta estrategia es eso, es definir si tu producto o servicio es más inspiracional o es más educacional a la hora de eh, incentivar a los consumidores a realizar la compra. Y aquí... Este caso que les traigo de, de una marca súper reconocida por todos, que es CAT, CAT tiene productos súper técnicos, súper específicos, en donde no solo nos, nos va a importar que nos quede bien, que nos quede lindo, sino también los materiales, sino también el tipo de acabado de distintos productos. Y por eso es una marca que conjuga bien lo inspiracional y lo educacional. Está buenísimo ver que determinada figura utiliza esta marca. Pero también está buenísimo conocer un poquito más acerca de los procesos productivos y los tipos, por ejemplo, de fábricas que se utilizan de calidad en este tipo de marcas. Esta dinámica trae los resultados que vemos ahí: súper, súper fuerte el incremento en ventas, súper, súper fuerte el incremento en sesiones y la mejora en la conversión. Bien, y ya casi estamos llegando al final con nuestra última estrategia, la estrategia número 5, que es apostar en lo social y apostar en lo conversacional. Eh, hace un ratito veíamos en qué momento es mejor o según el proceso de decisión de compra de nuestro producto, cuándo utilizar un influencer, cuándo apoyarnos en redes sociales. Creo que ninguno de, de nosotros hoy puede pensar una estrategia digital sin el apoyo de redes sociales. No quiere decir que vayas all in, sí que tengas un buen mix y que veas digamos, cuál es tu, la, la red social donde mayor eh, interacciones tenés con tus comunidades. Y ahí vas a definir por cuál vas. Pero lo súper fuerte es que quizás hace un par de años nacieron un montón de bots o un montón de, de chats y, y el botón de WhatsApp en, en los sitios, ¿no? Eh, pero pensemos un poco en la experiencia de, de los consumidores. Si la respuesta es automática, si me, se me despliega un menú de opciones, eh, si, si tardamos en contestar como marca, el, el, el viaje del, del potencial comprador eh, no está tan bueno. Por eso, Light Shopping te permite, a través de algo súper básico como es un box de chat, interactuar durante estos eventos de manera real y, de man y en tiempo real. ¿sí? Los consumidores están viendo un producto, están haciéndonos preguntas específicas de ese producto. Nosotros tenemos la posibilidad de responder, ¿no? que quizás esa ventana abierta en otras tecnologías no se nos puede dar. En este caso, podemos responder al chat. Podemos copiar links a productos, podemos dar recomendaciones también por el chat. Por eso es central que respondas en, 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 buen ter, en, en buenos términos y también específicamente a preguntas individuales o a preguntas y cuestiones grupales. Siempre me preguntan, bueno, Manu, pero ¿cómo, ¿cuál es el tono? Y ahí siempre lo que le digo es: hoy hay un mensaje que ya está lanzado al mercado, ya tenés tu estrategia de comunicación. Esta ventana que hablaba hace un ratito, lo que te va a permitir es mantener esa conversación en tiempo real, en vivo, sin perder la naturalidad de tu marca, ¿sí? sin perder eh, la misma forma en la que te comunicas. Así que mostrate con esa forma, eh, los, los consumidores, los viewers van a estar súper atentos a cualquier respuesta y a cualquier recomendación. Bien, esa es una marca súper conocida por todos ustedes, Agua Bendita utilizó el chat para interactuar, pero también utilizó el chat en sus redes sociales, en Instagram. Entonces este cuadro o esta, estas dos fuentes también pueden ser buenísimas, no solo para establecer esa comunicación, sino también para después analizar la data, analizar qué tipo de preguntas te están haciendo tus consumidores, qué tipo de respuestas diste, cuánto tardaste en cada una y también cruzarlas con cómo te fue en este evento en vivo. Si en aquellos eventos que estuviste activo en el chat generaste mayor comentario, mayor interacciones, vendiste más o si no y tratar de afinar. Para tu próximo evento en vivo. Bueno, y llegamos al final de esta sesión en donde pudiste conocer las cinco mejores estrategias para implementar con éxito Live Shopping. Pero eso no es todo. Quería traerles este bonus track para que, sobre todo, te animes a realizar tu primer vivo. Una pregunta súper recurrente es: Manu, tengo que tener escenografía, lo puedo hacer desde mi casa, lo puedo hacer desde un warehouse, desde la tienda. Y ahí mi respuesta a las marcas es: Tú ya conoces el tono ya conoces la naturaleza en la que las comunidades se vinculan contigo. Entonces, si eres una marca super high end, top tier y realmente tienes tiendas muy logradas, muy específicas, seguramente te ayude muchísimo tener una transmisión súper nítida con escenografía. Y si no lo eres, si, si tu producto es más coloquial, es más habitual, si lo que te gusta son mostrar detalles, lo importante es que hagas esta transmisión desde donde esté el producto. Las tiendas son muy lindas, solo hay que trabajar un poco la conexión y el audio, pero son muy buenas porque realizan realmente una experiencia súper inmersiva. Nos meten a nosotros dentro de tu tienda, que es súper buena para mostrar tus productos y servicios. También la duración más efectiva de un live event. Realmente hemos tenido de todo, eventos que en 15 minutos han vendido muchísimo y eventos hasta de 72 horas de corrido. Lo importante es que vayas iterando, vayas probando con tus comunidades cuánto tiempo permanecen dentro de estos live events y vayas ajustando la duración en función de esos datos. Y por último, el último bonus track es Manu, ¿qué día y en qué horario realizo mi mejor live event? Ahí la respuesta es data, data, data. Vas a tu Google Analytics o a tu base de datos desde donde midas las sesiones en tu sitio web y lo que vas a determinar ahí es el mejor día el día que más tráfico tenés y la hora en el que el mayor tráfico orgánico tenés. Ese día es el día que vas a hacer tu live event. Así que bueno, esto fue todo amigos, espero que les haya gustado, desde acá me despido, sigan con un súper buen día y espero verlos en la próxima edición con contenido actualizado y con muchísimas de sus preguntas para responderles aquí. Muchísimas gracias.